antes de que se nos vayamos, presenta tres leyendas de la lucha libre femenil. A ver, pues no, tengo que aprovechar. Sí, muy bien, Milanito. Sí. Oiga, se anunció en el Consejo Mundial de Lucha Libre Irma González, homenaje a dos leyendas. Y ustedes son parte importante también de este, pues de este, que la lucha femenil esté donde esté el día de hoy. Claro que sí, mira, pues yo creo que estoy aquí entre las grandes, doña Lola González, mi jerarca, y doña Irma González, pues la jerarca de jerarcas. Y aquí tenemos a la continuidad de las leyendas, a Lady Apache, pues yo ya me retiré, pero sigo siendo la diva, por eso. Qué emoción, ¿no? Orgullosa, muy orgullosa de todo este acontecimiento, emociones muchas, porque realmente voltean a ver al gremio femenil. Y qué mejor que con nuestra gran jerarca y nuestra reina de reinas, como siempre lo hemos dicho, doña Irma González. Es como si nosotras estuviéramos ahí, y ella una gran representante. Lola. Pues me hice feliz de este nuevo movimiento, de venir a acompañar a Yako Hamada, de estar aquí con grandes compañeras de toda una vida, ¿no? De toda una historia, tanto personal a veces como profesional. Nos hemos acompañado y sentimos un gran afecto, una gran alegría de volvernos a reencontrar como la familia que somos, disfuncional. Pero que eso sí, volvemos a funcionar y nos apoyamos cada vez que se habla de lucha libre. Aquí estamos, como dice Lady, también celebrando el que la Arena México haya abierto sus puertas, y de una manera muy justa para la señora Irma González, que tanto queremos, que a partir de ahí, gente que estuvimos también en el Consejo, volteen a ver para acá. ¿No? ¿Por qué? Porque hemos seguido luchando, poniendo la lucha libre en alto, y Marta tiene un nombre que, aunque no luche, es protagonista, como ya lo dijo, protagonista donde se presenta. Así como dice, abre las puertas para el día de mañana, ¿por qué no estar en el mundo? Yo creo que soy entre jerarcas. Pues yo ya no lucho, pero ya se me quitó lo tóxico. Somos disfuncionales, pero yo creo que arriba del ring es todo eso. Aquí afuera tuvimos la oportunidad de conocernos. La mejor lucha de mi vida, la más grande que nunca voy a olvidar, fue la lucha que tuve cabellera contra doña Irma González en la lucha estelar. Y me rapó. Gracias, doña. Felicidades, orgullosísima de mis grandes jerarcas. Y pues, ¿qué te digo? Es un honor, es un homenaje a la mujer en este próximo Día Internacional de la Mujer. Y qué mejor hacerlo con una de nuestras grandes leyendas y jerarcas, doña Irma. Y por supuesto, en este momento, homenajeando a nuestro gran guerrero, como lo es el señor Gran Hamada. Y obviamente organizado únicamente por su hija, como lo es Ayako Hamada, y toda esta gran dinastía Hamada, que siempre la respaldan, que nunca la dejan sola, y nosotros estamos en este momento con ella, porque sabemos que la gente para hablar es buena, pero para hacer es lo complicado, señores. Eso es lo que reconocemos, el trabajo que Ayako Hamada ha venido haciendo, y qué mejor para esta gran institución de la lucha libre mexicana y a nivel mundial. Para nosotros, pues ya fue mexicano, japonés mexicano, y esperemos en Dios que las grandes empresas volteen a ver estos benditos homenajes, que realmente nos permiten reconocer a más leyendas, y es lo que le da el poder a nuestra bendita lucha libre mexicana, y que no se acabe y sigamos recuperando todo eso. Muchas gracias, Marta. Bueno, pues yo nada más por último, pues quiero decirte que los invito, regreso a la lucha libre con la empresa Reyes del Ring, la Retro NG, que ya está sonando pero bien fuerte. Todas las estrellas del momento y pasadas están incorporando. Ahorita pues viene una réplica muy padre de las Retro NG. Te voy a tener la réplica del Torneo de Cuatro Caminos, de la AAA, del Consejo. Está atento a lo que dice Marta Villalobos. Tenemos nuestra rueda de prensa el día 7 y el día 2 nuestra primera función. Entramos a ferias y a nivel nacional, llevando la lucha libre bien en alto y dándole fuerza a los valores jóvenes, que son los que siguen. Viva la lucha libre y viva los Reyes del Ring de Marta Villalobos. Gracias. Lola, muchas gracias. Estoy muy agradecida. Quiero despedirme también para recalcar lo que dijo Lady Apache. La familia de la lucha libre está apoyando aquí a Yako Hamada, a Gran Hamada, porque aquí está el pueblo, para el pueblo, somos del pueblo, salimos de barrios, aquí estamos en el barrio de Iztapalapa, y esta es nuestra gente que nos ama, que nos sigue,
Y bueno, pues aquí estamos con planes, como dice Marta, que también festejando el logro de los demás. Y qué más puedo decir, muy agradecida de volverme a encontrar. Estamos, para la gente que no sabe, pues seguimos vigentes de una manera o de otra en donde nos solicitan. Ahorita yo estoy dando clases en la UNAM, en la Universidad Autónoma de México, talleres de defensa personal, estamos haciendo un documental. No hemos tenido el dinero para poder reunirlo y poder irnos recio, pero bueno, Dios tiene sus tiempos y si va a ser, va a ser. Seguimos con la autobiografía, la desbarato, la vuelvo a hacer y bueno, Dios tiene siempre sus tiempos, ¿no? Sabemos. Y si no, pues simplemente aquí estamos con el aliento de vida, con el corazón dispuesto para apoyar aquí a nuestra gran Ayaco, que la conozco de chiquitita. Aquí estamos. Muchas gracias. Orgullosos. Muchas gracias a las tres. Todos somos Jamada de ellos. Oye, estamos Jamada porque hoy nos reúne a todos los aficionados. Gracias.